Bien, muy buenas noches. Aquí sus amigos del Santuario del Anime en otro episodio de Unboxing desde la colección personal. Bueno, seguimos aquí con videos, pues no tan bonitos durante la época del coronavirus, ya casi en lo que es la fase 3, andamos preocupados, pero bueno, los que tenemos el bonito vicio, aún todavía que se puede, del coleccionismo. Pues tenemos una noticia no tan buena. Y pues bueno, he estado coleccionando, ya he hecho, de hecho, dos videos acerca de lo que son las figuras de Naruto Shippuden. Pero bueno, pues tenía que pasar. Ya habíamos comentado acerca de que ya íbamos por la mitad, algo así. Y bueno, ya sabemos que por motivos de la contingencia, que ya no se puede viajar, que han bajado las ventas, pues andábamos viendo igual, pues si podíamos seguir trayendo de estas bonitas figuras de los fascículos a el local. Y bueno, ya nos topamos con algo, ya habían anunciado tres, pero ay, estamos viendo esta leyenda. Bueno, por si esta es la última, vamos a leer. Si no se ve bien, dice: estimado coleccionista, pausaremos la circulación a partir de esta edición por la contingencia sanitaria y volveremos lo antes posible. Como editor, garantizamos la publicación de todo, de toda la colección. Gracias por su comprensión, el equipo de Planeta de Agostino. Bueno, según están diciendo que va a seguir esto después de la contingencia, pero ya lo sabíamos que de hecho las ventas habían bajado porque también la han regado y han estado publicando muchas de las figuras que nada que ver. De hecho, bueno, también vamos a hacer la sugerencia, ojalá y la escuchen. Si van a reactivar pues esta colección, por favor ya dejen de estar sacando personajes secundarios de los secundarios. Porque ya estaban sacando unos personajes que de plano ni al caso. La sugerencia es que van a sacar por ahí uno de esos monos que andaban en la guerra ninja que nada que ver. Y por ahí otra de las ranitas. Eso ya lo habían publicado. No, acaben a los Akatsuki, por favor. Si acaban la colección de los Akatsuki, créanme que van a regresar muchos a comprar. Saquen a Madara, saquen a quién puede ser, pues saquen a los otros compañeros de Kurama, los de las colas. Pero bueno, dejen de estar sacando entonces personajes que ni al caso, porque si no va a quedar esto incompleto. Pues bueno, vamos a dar paso entonces al unboxing. Vamos a mostrar también cómo va esta bonita colección. Pues bueno, tenemos este Kakashi. Ya teníamos un Kakashi, pero lo tenemos ahora en lo que es la versión Anbu. Siempre me duele abrir estas figuras, pero bueno, ya estaba planeado que estuvieran en un espacio aparte dentro de una vitrina, pero bueno, se me hace que me voy a tardar todavía otro año en esa vitrina que ya tengo tiempo planeándola, pero bueno, por estos motivos, pues creo que no se me va a hacer entonces tampoco en el 2020. Bueno, vemos entonces esta figura. Se despegó. Viene muy, muy alto, ¿eh? Pero de hecho, ya tenía yo pedidos, pero ya no pudimos conseguir más, ¿eh? Ya está muy limitado lo que es la venta de estas figuras. Bueno, vemos ahí con esta bonita máscara de Anbu.
y lo que es el Sharingan. Y bueno, las hemos estado poniendo en este orden, de arriba para abajo. Ya habíamos mostrado esto. Figuras que iban a salir. Tenemos en primer lugar la de Naruto. Vamos en el orden en el que lo tengo. Quién sabe si ese es el orden. Tenemos a Sasuke. Tenemos el primer Kakashi. Sakura. El buen Orochimaru, que está muy muy padre. Lástima por los que no lo lograron tener. Jiraiya. Compramos bastantes. También costó trabajo deshacernos de ellos. Gaara, muy pedido. Pain, increíble. Entonces también Pain. Minato. Tsunade. Hasta aquí va bastante bien la colección, como les iba comentando. Kurama, muy muy padre. Aquí pues bueno, Choji, era necesario, sí, para completar entonces a los amigos de Naruto. Rock Lee no me gustó tanto, pero bueno. Shikamaru, para los fans de Shikamaru, que sí los hay. Kisame. Este modo chakra Kurama estuvo muy increíble. Itachi. Deidara. Kiba. Así iba bien la colección, como la iban intercalando. El Gai Sensei. El Tobi. Kurenai. Shino. Ese me gustó, Shino también. Shukaku. Asuma. Hasta Sai salió. El Killer Bee. Tenten. Y aquí íbamos viendo que estaban saliendo los compañeros de escuela de Naruto. Ah, bueno, ¿quién era este? Ino. Neji Hyuga. Shisui. También muy buen personaje. Aquí ya le empezaron a regar. Yagura, bueno. Kurutsuchi. Roshi. Mifune. Estas figuras ya de plano, ¿eh? Mu. Bueno, Rinzi. Anko. Kushina, la mamá de Naruto. Aquí volvimos a repuntar. Naruto modo Rikudo Sennin. El Iruka Sensei. Shizune. Kamakichi. Itachi Ambu. Y aquí volvimos a regarla. Ao, que ni al caso. Mei Terumi, bueno, está padre. Este también era necesario. Onoki. Kimimaru, quedó bastante bien. Haku, pero pues también falta por ahí su maestro. Darui, está espantoso. Karui, también. Konohamaru. Ay, se me dobló. Fukasaku. Este me gustó bastante. Tenemos a Kakashi Sensei en modo Ambu. Pues bueno, al parecer nos vamos a quedar así. Y pues bueno, ya saben, palabras de aliento. Síganle echando ganas. Y pues bueno, ya si se quedó así la colección, eso es en México. Nos quedamos con esa vista, esta bonita vista. Y échenle ganas, chavos. Nos vemos. Hasta la vista.